Me llamo Braulio Germán Ardila Prado. A los 7 años aprendí a tocar la guitarra y ahí me dediqué, fui subiendo, fui siguiendo. Ya de ahí, ya cuando ya llegué a los 11 años, ya fui músico bueno. Me llamo Luster Ferrín Márquez. Yo me dedico a la rastrería y a la marimba. Yo me crié en un recinto que se llama Palma. A los 22 años me vine a ubicar aquí a Limones. Aquí en este barrio, con unos compañeros, organicé el grupo de marimba. Con un disco, en el tiempo que había los tocadiscos Jara. Con ese disco aprendimos a bailar con unos varios compañeros. En 1982. 3, 4, música. La marimba es un instrumento hecho de madera, tablas de chonta. El bombo hecho de pieles de venado, catabra, el curuno, lo mismo. Cuando te vas a cepillar, no usa el Colgate, usa mis labios que saben a chocolate. Amores que se aman no se pueden olvidar. Cada día que pasa, cada hora un minuto, yo siento que te amo. Mucho más. Pues en realidad que han existido y existen músicos buenos, y aún hay gente aquí que realiza lo que es la música, que yo creo que sus sueños aún no se han apagado. Que impida que te digan te quiero. Para los niños que son bonitos, la guitarra, cuanto más, cuando un niño es cuando yo todavía tengo como para enseñarle. El aporte de la música es enseñarles a tocar los instrumentos, a bailar. A través de la música también tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos. Leighton, ¿qué te gusta hacer? Cantar. Para cuidarte, amarte, quererte y respetarte. Llorando pido al cielo que tú nunca me faltes. Yo celebro con mi pana, con los Monarcas y vacilando con Paolo Plaza. Bueno, el grupo Monarca inició primeramente con un sueño. La verdad, la música a mí siempre me ha gustado, pero siempre me ha gustado también compartirlo. Nuestro compañero y amigo Paolo Plaza, él es profesor, ¿ya? Y él llegó al colegio a enseñar lo que es la música, cómo tocar una guitarra, un piano, y él se le metió, o sea, una idea de hacer una orquesta del colegio, ¿sí? Me enrolé en el grupo de los Monarcas porque escuché su música de muchos estudiantes, ¿no? En ese caso me acuerdo que estaba Paolo, que recién él estaba difundiendo esa orquesta de los Monarcas, ¿no?
Lloran los manglares porque ya no tienen alma. Lloran los manglares porque ya no tienen alma. Lloran los manglares porque ya no tienen alma. La concha se está acabando y el piacuil se está ahuyentando. La concha se está acabando y el piacuil se está ahuyentando. Yo iba pasando, estaban ensayando, yo iba pasando y me pongo a escuchar, ¿no? Y él me dice que si yo quería aprender. Y él me enseñó y yo estuve. Me dijo, no, mijo, usted sí puede. Y yo estuve hasta que aprendí. Si la música se perdiera, creo que en realidad no fuera existido, creo que tampoco yo existiría. Porque la música ha sido mi pasión. Siempre la música, o sea, desde chico, a los 9 años comencé a hacer mi primera canción. Primero yo ayudaba a cargar instrumentos. Y bueno, y ahorita, gracias a Dios, ya soy uno más de Monarca y... Te amo, amor, yo te doy mi corazón. Tú sabes que yo por tu amor le pido a Dios que no te vayas, que no me dejes solo. Porque yo te quiero, yo te amo, yo te adoro. Yo este como es mi sangre, somos colombianos, ¿sí? Yo este man lo quiero bastante, a todos mis amigos. Ya, entonces la música es algo que nos ayuda a ser grandes amigos, amistades, ¿sí? Afuera, donde sea. No puede tener muchos problemas, pero siempre la amistad va por delante. Monarca son los músicos de Limones con Paolo Plaza. La música de los Monarcas es muy buena. La música ideal que de pronto por falta de recursos que no han salido, pero los muchachos tienen mucho talento. Solo tú, la dueña de mis sentimientos, culpable de mis sufrimientos, quédate conmigo una vez más. Además la música es chévere, bacano, es algo que te saca de algún estrés, ¿sí? Donde tú puedes expresar todos tus sentimientos, puedes expresar todo lo que pasa en un día, todo lo que tú ves, ¿sí? ¡Entre agua para que la bote! Nuestra amistad la empezamos desde muy pequeños, donde no teníamos el cuidado de nuestro papá, ni el papá de Nelson estaba con él. O sea, no teníamos alguien que nos guiara, que nos enseñara el buen camino. ¿Qué comenzamos? ¿Qué comenzamos a hacer? Como éramos músicos, nos gustaba la música desde pequeños, entonces ya comenzamos a tomar, a beber alcohol. ¿Por qué? Porque veíamos lo que otros hacían. Mi niñez fue muy... muy dura porque no me crié con mi padre nomás, me crié con mi mamá porque mi papá a los 18 días de nacido me dejó abandonado. Mi padre me dejó desde la edad de 1 año. O sea, mi niñez fue estropeada, o sea, lo digo así en el sentido de que desde niño me tocó trabajar porque mis padres a la edad de 4 años que yo tenía, mi papá nos abandonó, éramos 7 hermanos, y de los cuales nosotros como mayores teníamos que trabajar desde niño, de la edad de 5 años. Nos tocó ir al muelle, a cargar bultos, llamémoslo así, lo que es a embolar zapatos. ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Cuándo esta historia cambiará? ¿Hacia dónde va este mundo? Si cada día empeora más, niños abandonados en medio de las calles, otros durmiendo en trozos de papel, millones muriendo de hambre. ¿Hacia dónde va este mundo? Lo necesito saber. ¿Hacia dónde va este mundo? Si ahora está del revés. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. O sea, hay muchos factores que intervienen. Entre eso, el problema de alimentación, problema de pobreza, hay problemas de inseguridad por parte de las autoridades, hay descuido de los padres de familia, el cual incide pues negativamente en el desarrollo de sus actitudes normales que deberían tener los estudiantes. De que si la madre se sentara a conversar con la hija, mija, ¿qué tienes? Cuénteme qué le ha sucedido, qué hizo ayer. Ya entonces la hija se sentiría en confianza para explicarle
todo lo que ha pasado, sí, entonces la madre ahí se da cuenta de todo lo que pasa, todo lo que hace la hija. Si hay tanta violencia, tanta cosa, tratar de enseñarle a los niños siempre que no, que esa no es la manera o que ese no es el modo de superarse, que hay muchos modos, aunque vivamos en un mundo lleno de mal ejemplo. Los padres deberían evitar más eso, tener una charla, un diálogo más con los hijos. No sé qué hacer, si a mi amigo le gusta la misma mujer que yo amo y no quiero. Yo tenía problemas en mi casa con, no sé, con familiares, y al dedicarme a la música, tocar esto, me di cuenta que esto es algo que me hacía olvidar los problemas que tenía. Una jovencita puede ser una gran violinista o una gran cantante. Pueden ser una directora de orquesta, una gran solista. En cuanto a nosotros que hacemos un poquito de música, sería estar junto con ellos también para que mañana, más tarde, sean los talentos que tenemos en nuestro medio, y el aporte nuestro con lo pequeño, lo poquito que sabemos, aportaremos en algo para que también ellos puedan ser más tarde los que nos reemplacen en la vida artística. Ya, y que no se dediquen al narcotráfico, no se dediquen al tráfico de la gasolina, no se dediquen a hacer maldades, porque eso nos va a llegar a un camino como es la muerte o una cárcel. No te quiero, no me importa la envidia. De este mundo para la... Bueno, estaba ya.